saludándolo su compa Chepo Velasco de su canal de Basir. Bienvenidos a otra aventura más, aquí ya preparándonos para el torneo de la presa Calles. Aquí ya están las lanchas botando. Ya fue lo que fue la junta y lo que fue la inscripción. Entonces ya ahorita van a venir a la revisión de viveros. Miren, me acompaña el famosísimo Adán Ballín. Saludos, suscríbanse a su canal, amigos. Saludos a toda la raza, a toda la comunidad de Basir. Ah, qué va, hermano. Y pues vamos a entrar, le parece que no va a ser un torneo fácil. La pesca está un poco complicada. Pues vamos a ver si nos funcionan los patrones de la práctica. Y pues si no, a ver si encontramos otro, porque la pesca la verdad sí está complicada. Entonces vámonos a la lancha. Aquí ya la tenemos flotando en el agua. Vámonos a listar todo porque van a venir a checar viveros para entrar al agua. Entonces vámonos. Señales de vida, hermanito. Señales de vida, güey. Bueno, güey. Muy buena, aunque no sea de la cuota, hermano. Muy buena. No da la medida. Ahí mide la, güey, nomás para. Yo sé que no, güey, pero. 9 pulgadas, güey. Vamos 12. No entra. Bueno, hermano. Señales de vida, güey. Señales de vida. ¿Sí, Kipper? Sí, güey. ¡Qué bárbaro! Muy buena, mi Adán. Muy buena loba, güey. Sí, esta güey sí da, güey. Trece, güey. Sí, sí da, güey. Esto. Apenas da, güey. Apenas dio, güey. Apenitas, güey. Otra keeper, güey. Otra keeper, güey. Ah, no te creas. No. Mira. Perdón, güey. Perdón, güey, pero. Ramón, güey. Ya me había emocionado, sentí pum así. Dije, ándale, güey. ¿Viene? Está chiquito. Mírala, güey, a ver. No creo. No, ni para qué perder el tiempo. No, pues ahí siguen las chiquiminis. Parece que va a dar la medida. A ver, Adán, mídela, güey. Penitas, güey. 3.5, güey. 3.5. Otro vivero, güey. Está. Qué bárbaro, mi Adán. Buenísima, güey. Atrás. No te creas, güey. Posiblemente, güey. Está. Posiblemente, pero sabe, güey. Ah, está muy, muy, los la mires, güey. Espérate, que si no dan, nos penalizan, güey. No. No da, güey. Atrás, güey. Ni pedo. Bueno, señores, pues aquí vamos a terminar este primer bloque aquí en la presa Calles. La pesca está muy difícil, está muy lenta. Estuvimos pues, casi por toda la presa intentándolo, tuvimos condiciones de mucho aire. Y pues así es la pesca, señores. Vamos a registrar y a ver cómo nos va el día de hoy y el día de mañana. Parece que todo les fue así, estuvo malo para todos. Pues esperemos a ver cómo nos acomodamos en la tabla. Entonces vamos a registrar nuestra captura. Dos nomás. 12. Calvillo AMG. Muy difícil. Esa es la basura que me da la ahí. 1, 2, 20, mi hijo. Sí. Les recordamos a todos los pescadores. Aquí vamos a concluir lo que es la primera etapa de aquí del torneo San Marcos de la presa Calles. Pues un torneo muy complicado, a pesar
Llevamos 1,200 kilos. La verdad, lo que es las cuotas van, están casi de la mano, o sea, está muy parejo esto de el torneo de la pesca, está muy complicada, capturas muy pequeñas que apenas dan la talla. Como pudieron ver, pues sí tuvimos capturas, pero muchas no dieron la talla, Está muy difícil la pesca, pues vamos a irnos a descansar y a ver cómo nos va mañana. Quedamos en octavo lugar, creo, si no me equivoco. Y pues vamos abajo del primer lugar por 3 kilos. Aquí una captura puede cambiarlo todo, una buena captura puede cambiarlo todo. Esperemos el día de mañana tengamos una buena captura y podamos remontar. Entonces, señores, pues vamos a descansar y nos vemos mañana en el agua. Buenos días, aquí de nuevo reportándome desde el segundo bloque, aquí en la presa, en la presa Calles. La hora de cierre, estamos aquí flotando casi todos en el agua. Pues vamos a ver cómo nos van este segundo día, ya quedamos en octavo. La pesca está difícil, vamos a ver si el día de hoy mejora un poco. Estamos aproximadamente como unos 20 minutos de hacer el arranque. Y pues vamos a ver el día de hoy a ver cómo nos trata la pesca, esperemos si mejore. Y si no, pues de perdido poder hacer la cuota. Entonces vamos a esperar un ratito y ahorita nos vemos en los primeros tiros. Vámonos. Señores, primera de la mañana. No da ni de broma, güey. Pero nada, no va a dar. No sabe. No da, güey. No creo, güey. Va a dar unas 10 pulgaditas. Nada, 10 pulgadas. 10 pulgaditas. No da. Puras así, muchachos. Puras así. No quieren salir las de talla. Once pulgadas. Casi. Una pulgada. Una pulgadita más. ¿Me aguanta? Muy a huevo, güey. Va a dar, si da. Muy a huevo va a dar, güey. Si da. Vamos a medirla. No. No da. 11 pulgadas. 11. 11, 11 y un cuarto. Ay, güey. Penitas da. Va para adentro, güey. Primero. Penitas da, güey. Vamos, otras dos de esas. ¿Eh? Sí, otra, güey. Ah, no te creas, no da. Ya era, no da, güey. Señores, finalizamos este segundo bloque. La pesca estuvo un poco más difícil que ayer. Nomás logramos capturar una lobina. Y pues vamos a irnos ahorita a la báscula, a ver cómo nos va y a ver dónde nos posicionamos. Vámonos. Tanto entre pedos como un premio económico. Este premio es para el equipo. China. Para el equipo de Percos. La mejor embarcación pequeña. Muchas gracias para ellos que pescan en pareja, que pescan en familia. ¡El equipo! ¡Lechones! ¡Ánimo! ¡Es formado por el buen pecho de pesa, por favor, pásale! ¡Gente, muchas felicidades al equipo! ¡De Tercos Ángeles! Como ya lo dijimos, las embarcaciones pequeñas tenían mucha oportunidad y aquí lo demuestran. Llevándose dos reconocimientos, dos trofeos y dos premios económicos también. El equipo de Daddy Wills, tercer lugar, San Marcos 2024. Muchas felicidades, Dani, muchas gracias por tu valioso apoyo, por tu participación. Bravo. Segundo lugar es para el equipo Lechones, de Juanito Montoya y Pepe Aro.
muchas felicidades. Gran torneo, gran participación. Excelente. Felicidades. Los bonitos trofeos. Vamos a continuar también con el premio especial de la Gomona, nuestro pez más grande logrado en este San Marcos 2024. El premio de la Gomona con un peso de... lograron una captura de 2 kilos 985 gramos. La verdad, para como está la pesca, es un gran logro ahorita sacar un pez de este tamaño. Y este premio también es para el equipo de Carlitos Gómez y Hugo Marroquín, el equipo AMG Ingratas. Pásale, por favor. Excelente captura, gran captura. Muchas gracias, muchas felicidades. Prácticamente esta captura les dio el campeonato. Pudo haber pescado esa captura tal vez cualquiera, no sé. Pudo haber suerte, pudo haber sido el conocimiento de los pescadores, no lo sé. Pero fue una propuesta de este tamaño. Y pues ya no se nos vayan, porque también vamos a entregar el trofeo de conocimiento y el aplauso para los campeones de este San Marcos 2024. AMG Ingratos. San Marcos 2024. Muchas felicidades a cada uno de ustedes. Muchas gracias por todo el apoyo. Bueno, señores, aquí vamos a terminar este torneo de la Presa Calles, el torneo de San Marcos, aquí en la Presa Calles en Aguascalientes. Es el torneo conmemorativo a la Feria de San Marcos. Todos los años se hace este torneo, cada año de que es la época de la Feria de San Marcos, se hace el torneo de pesca deportiva, el torneo de San Marcos. Y pues la verdad fue un torneo complicado, pero bueno, para lo que fue para nosotros fue un torneo complicado. Hubo lobinas, sí tuvimos acción de las lobinas, pero no de las que ocupábamos, que eran las lobinas de 12 pulgadas para arriba. Tuvimos varias capturas de 11, 10 pulgadas, 11, 10, pero batallamos para las de 12 pulgadas, las lobinas. Entonces sí estuvo muy difícil. Estuvimos practicando, fuimos una semana antes a practicar y un par de días antes, y más o menos tenemos algo ahí marcado en los patrones de pesca, pero pues sí marcó un poco en lo que fue en el torneo, pero en sí no dio las lobinas de talla. Sí tuvimos lobinas más pequeñas, pero las lobinas de talla se complicó mucho. El día de ayer metimos 2 lobinas nomás, eran 3 para el registro, solamente metimos 2, y el día de hoy nomás solamente metimos una lobina, y casi a última hora. La pesca está muy difícil, desafortunadamente, pues como ya podemos ver en esta presa, ya la hidrila ya no existe la hidrila, se puede decir, en esta presa ya no hay hidrila, y pues eso perjudica un poco lo que es la pesca, tanto para la depredación, tanto para hasta para el forraje del pescado. Se complica más porque pues se empieza a acabar el forraje, o sea, en sí afecta mucho que no haya hidrila en esta presa, porque en sí la presa no hay mucho donde se esconda la lobina, no hay mucha estructura, lo que es palizales, más bien lo que tiene esta presa son piedras, pocas zonas con piedras, y es donde la lobina pues se resguarda un poco, y es por eso que pues sí ha disminuido, yo pienso, la población y ha bajado la talla del pescado. Pero pues hubo dos, tres personas que participaron en este torneo que sí lograron encontrar una buena lobina. Pero sí, el torneo la verdad sí estuvo muy complicado. Ya pudieron ver, pues no hubo chance de en sí mostrarles con qué ni cómo estamos tirando. Porque sí estuvo muy, muy, muy estresante el torneo. Bueno, para mí sí fue un poco estresante porque pues no... muchas lobinas, pero nada de talla. Y sí, como que sí te causó... bueno, a mí en lo personal sí me causó un poco de estrés. Y pues, ¿verdad? De todos modos, hasta eso logramos de estar en octavo lugar, que fueron como unas 15 lanchas aproximadamente, y nos mantuvimos en el octavo, que pues estamos en el top 10, ¿verdad? Entonces pues vamos a, eso nos deja pues que tenemos que aprender más, y pues nos deja varias lecciones, que no diario es lo mismo, que la pesca siempre cambia, y pues es lo bonito de este deporte, ¿verdad? Y pues ya pudieron ver, pues el free rig fue en sí lo único que se discutió, en un color, el tequila sunrise, y un color que tuvimos metiendo también, que es es color anaranjado como con negro, como con gris, es laminado,
Y pues fue lo que nos estuvo dando la pesca. También acá mi camarada Dan con un paletón sacó una, o sea, en sí no había un patrón fijo, ¿verdad? O sea, te movías a un punto, estaba la pesca, sacabas con free rig. Te movías a otro punto, le metías el tequila sunrise. Te metías a otro punto, te querían el senco, el naranja con laminado con gris y puntos negros. Era el que te quería. Pero en sí, un patrón así definitivo no hubo, ¿verdad? Que fue lo que nos afectó, ¿verdad? Que no encontramos un patrón así definitivo. Pero pues bueno, eso es lo bonito de este deporte. Es lo bonito de este deporte. Quiero agradecerle a mi camarada Dan Mayín por habernos acompañado en esta aventura de pesca en este torneo San Marcos 2024. Este torneo lo hacen en conmemoración a la Feria de San Marcos, que se celebra cada año aquí en el estado de Aguascalientes. Se hace un torneo de pesca deportiva cada año. Y pues nos tocó estar en el octavo. Y quiero también mencionarles algo, que ya estamos dentro de un club aquí en el estado de Aguascalientes. Ya estamos dentro de un club. Estamos en el club Angler Machine Gun. Pero nosotros, pues como somos de Calvillo, vamos a estarnos llamando en este club Calvillo Angler Machine Gun. Entonces vamos a estar ya pescando para este club, para los siguientes torneos que haya aquí en Aguascalientes, sumar puntos y para ser posibles participantes en un futuro nacional de pesca, que es ya contra los mejores pescadores de México, de cada estado. Entonces, mis amigos, pues los invito a suscribirse a su canal de Basir, síganme en las redes sociales, compartan los videos con sus amigos para seguir creciendo esta comunidad de Basir. Y pues agradecerles a todos que hayan visto el video. Y pues estrenando piel, no sé si lo pueden notar, estuvimos estrenando pieles nuevas, jersey de la marca Hoover. La verdad me llevo una muy buen sabor de boca con estos jerseys. A pesar de ser negro, no se sofoca así, no se siente así sofocado. La tela es muy fresca, la verdad. Muy chingón el jersey, la verdad está muy muy chingón. Y pues los despido, señores, nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga, éxito en la pesca. Y pues ya sabemos, la pesca no diario es igual, ¿verdad? Puedes ir a practicar, puedes sacar, y en el torneo te puede ir del carajo o te puede ir bien. Entonces, mis amigos, nos vemos en el próximo video. Dios me los bendiga, que estén bien, éxito en la pesca y ¡vámonos!